Visitantes, demos la bienvenida al alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Caspe, don Florencio Repollés, y a nuestra compromisaria de honor, la excelentísima señora doña Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón. Ciudadanos de Caspe, amigos todos, en la ciudad de Caspe, en el año que celebramos el sexto centenario del compromiso, es un placer dirigirme a todos vosotros después de mucho tiempo y presentaros a la excelentísima señora doña Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón. Mujer de reconocido prestigio político, que ha sido alcaldesa de Zaragoza y presidenta del Congreso de los Diputados, y que nos ha honrado aceptando ser nuestra pregonera oficial. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, nos encontramos en el lugar exacto que vivió hace 600 años el hecho más importante acaecido en nuestra ciudad. En el pórtico de la colegiata, que hoy es testigo excepcional, se proclamó el fallo de 9 hombres, denominados compromisarios, que decidieron, tras muchas deliberaciones y por encima de su criterio personal, obrar en conciencia y resolver según el derecho y la mejor conveniencia de la corona. La inteligencia, el interés general y el deseo de concordia solucionó un problema complicado que afectó a las coronas de Aragón y de Castilla, superando otras formas que hasta entonces habían sido las habituales en la resolución, desgraciadamente, de estos conflictos dinásticos. El compromiso de Caspe marcó para siempre, pues, nuestra historia. Caspe dejó de ser una población más de Aragón para convertirse en centro de consenso y justicia. Todos somos responsables del legado histórico recibido y es nuestra obligación respetarlo, recordarlo y difundirlo. Esta reflexión, no obstante, debe ser colectiva. Debe nacer del conjunto de las mujeres y hombres que aquí vivimos, comenzando por el propio ayuntamiento y siguiendo por las asociaciones, entidades, agrupaciones y ciudadanos en general. Con este espíritu de confianza en nuestras propias fuerzas, desearía que vivamos estos días de fiesta del compromiso con armonía y con mucha diversión. Gracias a todos y os dejo con la pregonera oficial de las fiestas del sexto centenario del compromiso, la presidenta de Aragón. Muchísimas gracias, alcalde. No hay duda. Señor alcalde de la ciudad de Caspe, autoridades, vecinas y vecinos de Caspe, amigos y amigas. En primer lugar, muy buenas noches a todos. Pero quiero que mis primeras palabras desde esta escalinata de la Colegiata de Santa María sean de agradecimiento para todos los vecinos de esta ciudad de Caspe, a la que tornó inmortal el acontecimiento que hoy nos convoca. Pero también quiero expresar mi agradecimiento de manera muy especial a su corporación municipal, en la persona de su alcalde, que tan amablemente me ha invitado a pronunciar el tradicional pregón de las fiestas del compromiso. Quiero pedirles, sin embargo, la licencia de dirigir mis palabras no solo a quienes aquí estamos hoy reunidos, sino a todo Aragón. Digo más, a todos los territorios que en su día conformaron la Corona de Aragón, y aún digo más, y también a todos los españoles. La ocasión que hoy celebramos, la ocasión que hoy honramos, así lo demanda, pues es el compromiso de Caspe. En el compromiso de Caspe se halla el germen de la moderna nación española. Hace, como se ha recordado ya en estos días muchas veces, 600 años, la Corona de Aragón se hallaba sumida en una grave crisis. Crisis institucional, crisis política, crisis económica y aún crisis moral. Una crisis que afectaba a su propia alma y que amenazaba con fracturarla para siempre. En 1410, cuando se produjo la muerte del rey Martín I sin heredero legítimo y sin que existiera sucesor designado, todo Aragón se llenó de rumores de guerra. Abundan los pretendientes al trono, comienzan las intrigas, los asesinatos políticos, las traiciones. En Europa, en esas mismas fechas, ruge todavía la guerra que, por similar problema, había estallado el siglo anterior y que desangró durante más de 100 años a Francia y a Inglaterra. Ante los territorios de la Corona de Aragón se abre un abismo de ruptura, de enfrentamiento, de sangre y de miseria. Ese abismo será salvado mediante la concordia de Alcañiz y el compromiso de Caspe. La historia de la humanidad está llena de giros inesperados
y de hombres y mujeres apropiados. La historia de la humanidad se juega en momentos decisivos en los que los pueblos se forjan. Antes de la concordia y el compromiso, todo parecía llevar al conflicto con paso inexorable. Lo inesperado fue el acuerdo. En Caspe se dieron cita 9 hombres sabios, prudentes y valerosos, como cuentan las crónicas, de conciencia proba, buena fama e idóneos. 3 en representación del Reino de Aragón, 3 del Reino de Valencia y 3 del Condado de Barcelona, los 3 territorios que conformaban la Corona de Aragón. Todos los compromisarios se reunían en Caspe para elegir, por medio de la deliberación y del voto, a quien hubiera de ser el rey de toda la corona. De ahí que el compromiso de Caspe haya quedado indeleblemente grabado en la memoria aragonesa como uno de nuestros momentos de mayor esplendor gracias al genio jurídico aragonés, a la predisposición al pacto y al diálogo, al consenso, a la transacción que permitieron salvar ese abismo, solventar una crisis y, sobre todo, evitar una guerra. La historia con mayúsculas jamás se detiene y es fecunda en efectos. La entronización de este primer Fernando de Antequera como Fernando I de Aragón preparó el posterior reinado de su nieto, Fernando II el Católico, el más grande de los reyes de Aragón, y con él la finalización de la Reconquista, la reunificación de España con la conquista de Granada y las empresas que habrían de seguir a esta, desde el descubrimiento de América y la circunnavegación del globo hasta el florecimiento intelectual y espiritual del siglo de oro español. Pero haríamos un mal servicio a nuestra historia y un peor servicio a nosotros mismos si permitiéramos que el compromiso de Caspe se agotara en un vano ejercicio de nostalgia. En ocasiones, un momento, un instante histórico basta para capturar la esencia misma de un pueblo. Hoy, el espíritu del compromiso de Caspe se mantiene incólume. El actual Estatuto de Autonomía de Aragón hace referencia expresa al mismo en su preámbulo. Y la Constitución española, la Constitución de la Concordia también de 1978, de la que el Estatuto de Autonomía, nuestro Estatuto, trae causa, es la que quisimos darnos todos los españoles durante la transición. Un ejemplo de consenso que el compromiso de Caspe había prefigurado. Otros pueblos encuentran su genio en la batalla, Aragón en el pacto que evitó la batalla. Y ese es el mensaje, esa es la lección que debemos extraer del compromiso, que las diferencias deben dirimirse mediante la palabra y no mediante la fuerza. Hoy, en Aragón, en España y en toda Europa, nos enfrentamos a una crisis de enorme magnitud, una crisis económica que es una crisis institucional, que es una crisis política y que también es una crisis moral. Desde la distancia que desde seis siglos los compromisarios de Aragón nos envían, es un mensaje de diálogo, dedicación y esperanza. Los pueblos se forjan siempre en momentos decisivos. Hago votos porque el mismo espíritu que impregnó aquellas sesiones, el mismo aire de renovación y esperanza, nos alcance y que sepamos aprovecharlo para salir de estos momentos de relativa postración. Tenemos la obligación de reformarnos y renovarnos para abrirnos a Europa y al mundo, para ser más eficaces, para volver a dejar nuestra huella en el mundo, para encontrar la fortaleza que necesitamos para vencer las dificultades. Estamos en un punto de inflexión de nuestra historia, un punto en el que 2 caminos nos aguardan. Uno sería el camino del enfrentamiento y el egoísmo, el de la disensión, el del mantenimiento del privilegio, el del alma pequeña y estrecha. El otro camino, el que nos marca el espíritu del compromiso de Caspe, nos exige diálogo y voluntad de acuerdo, también dificultad y sacrificio, pero nos ofrece un futuro de esperanza obtenida por nuestros propios medios. El mensaje de Caspe se mantiene inalterable a pesar de los siglos transcurridos y de las transformaciones que la sociedad ha experimentado. Esa capacidad y esas voluntades son las que ahora debemos recuperar. Actos como el que hoy celebramos tienen una evidente función cultural e histórica, pero deben servir también a este alto propósito, el propósito de devolver a Aragón su condición de referencia indispensable en España. Caspolinos y caspolinas, visitantes, disfrutad de estas fiestas del compromiso de Caspe. Vivir las fiestas, os lo habéis merecido. ¡Viva Caspe!
¡Viva sus fiestas! ¡Viva sus fiestas del compromiso! Nosotros, Fray Vicente Ferrer de la Orden de Predicadores, maestro en Sagrada Teología, Domingo Ram, obispo de Huesca, Pedro Sagarriga, arzobispo de Tarragona, Bonifacio Ferrer, donado de la Cartuja, Guillermo de Valseca, doctor en leyes, Berenguer de Bardají, señor del lugar de Zaidín, Francisco de Aranda, donado del monasterio de Portaceli, de la Orden Cartuja y oriundo de la ciudad de Teruel, Bernardo de Güelves, doctor en ambos derechos, y Ginés Rabasa, doctor en decretos. Nosotros, los 9 diputados electos por los parlamentos generales, según de nuestra elección y designación, que consta por pública escritura hecha en Alcañiz, el día 14 del año de la Natividad del Señor de 1412, y en Tortosa, el día 13 de dicho mes y año, tomamos posesión de la villa y el castillo de Caspe a 23 de abril de este mismo año, por cesión que consta en la bula de su santidad Benedicto XIII, firmada en Peñíscola el 28 de marzo. Para el control y la defensa, anulamos toda jurisdicción de los oficiales en el recinto y hacemos entrega de los mismos a los capitanes designados. Martín Martínez de Marcilla por el Reino de Aragón. Alberto Satrilla por el Condado de Barcelona. Y Pera Sabasta por el Reino de Valencia. Asimismo, exigimos el cargo y bastón de mando al justicia gaspolino don Blas de Bayobar. Y una vez entregado, le hacemos entrega del mismo bastón y cargo para que siga manteniéndolo mientras duren la concordia de Alcañiz. Después de la toma y nombramiento de los capitanes y el justicia, avalada la posesión de la villa, nos encerraremos en el castillo para tomar nuestras deliberaciones. Para ello, y por ello, plena y plenísima, con general y generalísima autoridad y pleno poder a nosotros concedido para deliberar e investigar y publicar quienes deben prestar homenaje de fidelidad a los citados parlamentos y al que los súbditos y vasallos de la Real Corona de Aragón deben y están obligados a tener y reconocer por su legítimo rey y señor, según nuestras conciencias y según Dios. Caspe, 23 de abril de 1412. ¡Atiendan aquí, buenas gentes! ¡Atiendan, que es de interés! ¡Dejen sitio, por favor, al sanjuanuco! ¡Dejen un poco de espacio! ¡Atiendan aquí, buenas gentes! ¡Atiendan, que es de interés! Los sordos se pongan cerca, los demás vayan después. Soy el sanjuanuco de Caspe, el que más alegría reparte. El sol y el verano me llaman, el hada y la luna me callan. Vaya, 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 ¿cómo está esto este año? Hoy es Caspe la que brilla de entre todos los lugares. Respeto pues a esta villa y a sus gentes singulares.
atentos a estos señores y que decidan con tiento que no les haremos honores como nos metan un cuento. Mas si alguno andáis quejoso, aquí lo vais a curar con un remedio curioso y a la par muy singular. Espectáculo y farsa lo llaman, del que no hace bostezar, aquel que todos aclaman al poco de comenzar. Comiencen pues los festejos, que bien nos han de llenar de gozo a mozos y viejos de todo este gran lugar. Soy el sanjuanuco de Caspe, el que más alegría reparte. El sol y el verano me llaman, el hada y la luna me callan. ¡Viva el sanjuanuco! ¡Viva la fiesta del compromiso! ¡Viva Caspe! ¡Viva!